Hello. Hi, good evening, everybody. Hello. Hello. Hello, it's nice to see you again. How was your weekend? Hello, how was your weekend? So-so. So-so. Yes, very good. Very good, that's fine. Did you do something interesting? Did you visit any interesting place? You didn't go out? Did you practice in the platform? Yes. Great, perfect. Do you have any question about any exercise? ¿Alguna pregunta? ¿Se les hizo difícil algún ejercicio? No, no questions. Yes. No, no, sí. Okay. No pude resolver todos los que son de ubicación de objetos. ¿Dónde? Ah, ok, las preposiciones. Le hizo difícil las preposiciones. Ok, ese es el tema que vamos a ver. Los últimos dos. Los últimos dos no los pude resolver. Los últimos dos. Bueno, vamos a ver para allá. Últimos dos ejercicios de la plataforma. Ok, los vamos. Vamos a ver el tema y a ver si resuelve qué pasó ahí. Y si no, lo vamos a chequear antes de terminar la clase. ¿Alguien más? Gracias, thank you. Ok. Yo tampoco pude hacer el 5 y el 6. ¿Siempre de las preposiciones? Sí, siempre del mismo. Ah, ok. Vamos a ver qué pasó entonces al final de la clase. Antes de terminar la clase, vamos a ver esos ejercicios, a ver qué es lo que está pasando. Ok, gracias. Okay. So, I suppose that you checked this conversation. So, I imagine that you checked this conversation, ¿verdad? ¿Vieron esto, una conversación como esta? Sí. Yes. Ok. So you see the waiter, este es el mesero, the waiter. And they are probably the customers. Okay, let's listen to the conversation and then we're going to practice. Page 11, exercise 7, conversation. Oh no! Listen and practice. Oh no! Where are my car keys? I don't know. Are they in your purse? No, they're not. Maybe they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. You're welcome. And is this your wallet? No, it's not. Where's your wallet, Joe? It's in my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Okay. Do you have any question about vocabulary? ¿Algo en el vocabulario que se les hizo difícil de esta conversación? Pocket. Pocket. Yes. Pocket. Yes. Son los bolsillos. Los bolsillos de la ropa se les dice pocket. Thank you. Okay. Any other? My wallet. Oh, wallet. Ese estaba en el vocabulario. A ver, ¿quién recuerda qué significa wallet? Billetera. Billetera, exacto. Uh-huh. Billetera. Uh-huh. Any other? ¿Hay algo otro? What does mean purse?
Purse. Purse se le dice a la cartera de, al bolso. Al bolso como la cartera esta. Se le puede decir bag o se le puede decir purse. Lo más común es llamarle purse a la cartera que usamos nosotros las mujeres. Es purse. Thank you. Okay. Any other question? ¿Otra pregunta? No more questions? Okay. La vamos a escuchar otra vez y luego la vamos a practicar. Okay? Listen one more time. Page 11, exercise 7, conversation. Oh no. Listen and practice. Oh no! Where are my car keys? I don't know. Are they in your purse? No, they're not. Maybe they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. You're welcome. And is this your wallet? No, it's not. Where's your wallet, Joe? It's in my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Okay, let's practice. Can you repeat? Oh, no. Oh, no. Where are my car keys? Where are my car keys? I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Are they in your purse? Are they in your purse? No, they are not. No, they are not. Maybe they are on the table in the restaurant. No, it's not. Where is your wallet, Joe? Where is your wallet, Joe? It's in my pocket. It's in my pocket. Wait a minute. Wait a minute. That is my wallet. That is my wallet. Okay, good. Good job. Okay, as you see at the top, today is it's a question. Are they in your purse? Where are my car keys? Are these your keys? Están en tu bolsa. So the grammar focus for today are the yes, no, and where questions with be. En todos los tiempos gramaticales existen los dos tipos de preguntas. Las preguntas que se llaman yes, no questions son las que la respuesta puede ser sí o no. Y está el otro tipo de preguntas que son las WH questions o information questions, que en ese tipo de preguntas tenemos que dar información. No podemos responder con un sí o con un no. Vamos a ver. Okay. Como estamos estudiando el verbo to be, que dijimos que significaba to be. Cero estar. Entonces, con esas vamos a estar haciendo preguntas. La yes no questions, esta es la manera de hacerlas o lo que se conoce como fórmula. Primero, como ven acá el puntero, va a ir una forma del verbo to be, la cual va a depender del sujeto, ¿verdad?
que es el que va a continuación. Si el sujeto es I, el verbo será am, right? I late. Ajá, that's one example. Am I late? Estoy tarde, estoy tarde, es tarde para mí. Am I late? I'm late. Yes, you are or no, you aren't. Let's repeat. Is he from China? Is he from China? Is he from China? Is she from China? She's from China. Is he from China? Is she from China? Is it from China? Is it from China? Is it from China? Are you happy? Are they happy? Okay, as you can see, siempre va a ir primero verbo to be, sujeto, complemento y al final el signo de pregunta. Y la respuesta será sí o no. Y siempre en la respuesta vamos a incluir el sujeto y la forma del verbo to be que le corresponda. O sea, am, is o are. Por ejemplo aquí, is he from China? Es de China. Is he from China? Yes, he is. Yes, he is. En el caso que fuera afirmativa y en el caso que fuera negativa, No, he isn't. Esto lo tenemos explicado en la plataforma y como bueno, estamos hablando de cosas. Por ejemplo, ¿cómo preguntarían, ¿es este tu lapicero? It is your pencil. It, ok, si yo digo it is your pen, estoy haciendo una... Estamos diciendo, este es una afirmación. Sí. Ajá, este es tu lapicero. Pero is this your open? Ajá, entonces voy a poner el verbo to be primero. Is this your pen? Your pen. Your pen. ¿Es esta tu pluma? ¿Es este tu lapicero? Is this your pen? Si le digo sí, yes. Yes, it is. O sería no. No, it isn't. No, it isn't. ¿Cómo le pregunto, ¿está tu mamá en casa? Is your mother in the house? Ajá, excelente, exacto. Primero el verbo to be, is. Luego el sujeto que es la mamá, complemento, y luego el signo de pregunta. Si respondiéramos afirmativa sería yes, she. Yes, she is. No, she isn't. Okay. Veo que hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Okay, those are the yes, no questions. Tenemos esta. Are you from Japan? Rafael, are you from Japan? No, I'm not. Okay. I'm from El Salvador. Okay.
Thank you. Araceli, is your house big? Yes. Yes. It is. It is. Okay. Beverly? Yes. Are your classmates nice students? Yes, they are. Yes, they are. Excellent. Let's see. Sophia? Yes. Is your mother at home? Is yes, yes, is. Yes, she is. Yes, she is. Okay. Williams? Al final tiene que ser con verde. Osana? No dice de qué color. Osana? Hola. Am I your classmate? Yes. Am I your classmate? Yes. Yes, you are. Am I your classmate? Guardo. Hola. Yes, you are. Okay, yes, you are. That's a possibility. Okay, any questions so far? ¿Tienen alguna pregunta? No. No. No? No questions? Oh, yes, sir. Okay, let's continue. Acordate las palabras. Ahora está la otra parte. Las que se llaman information questions. Estas, lo que tienen de diferente es que antes del verbo be van a llevar lo que se conoce como WH words o question words. Las question words, bueno, aquí tenemos algunas. Por ejemplo, tenemos who. ¿Qué significa who? ¿Quién? 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 Ajá. Es para preguntar acerca de personas. ¿Quién? Who. Ajá. ¿Eh? Where. ¿Dónde? 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 Refiriéndonos a lugar. 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 Location. When. ¿Cuándo? So when refers to time. Tiempo. Tiempo. ¿Cuándo? When. Why. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es para preguntar la razón. ¿Por qué? Why. Uh-huh. What. ¿Qué o cuál? ¿Qué o cuál? Ajá. Es para especificar, preguntar por una cosa u objeto específico. Es ¿qué o cuál? Ahora, how. ¿Cómo? De pregunta. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué forma? De pregunta. Uh-huh. Which. ¿Cuál? 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 Es para preguntar acerca de para, si hay opción para escoger. ¿Cuál? Right? How many es para... Cantidad. 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 Bueno, se usa con nombres contables. How many. Okay. El how often es para preguntar frecuencia. Frecuencia. Okay, frecuencia. So, la estructura es la misma, nada más que antes del verbo to be vamos a escribir una WH word dependiendo de lo que queremos preguntar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos where is your car. Quiero saber a dónde está su carro, entonces, ¿dónde? Where. Aquí está, sería la WH word. Where. Luego el verbo to be, o sea, am, is, are, como vamos a preguntar por un objeto, entonces utilizamos is. El sujeto, your car. Aquí no tenemos un complemento. Where is your car? ¿Dónde está tu carro? Otro ejemplo, what? What is your favorite color?
¿Cuál es su color favorito? Color. ¿Cuál es tu color favorito? What is your favorite color? Véase, siempre estamos siguiendo la estructura. WH word, ¿cuál es la WH word aquí? What. What? Verb to be? Is. Your. Is. Sujeto? Your favorite color. Tu color favorito. Eso no lleva complemento. That's all. Ok. Ahora, les voy a dar 2 minutos o 3 para que completen estas oraciones con una WH word. Aquí les falta la WH word. Por ejemplo, la 1, are you, dice location, place. ¿Cuál es la palabra que le falta? Where. Ajá, porque dice que quiero saber el lugar, location or place. Where are you? ¿Dónde estás? Where are you? ¿Qué? Entonces completamos la pregunta con where. Where are you? Y van a hacer lo mismo con las 7 restantes en su cuadernito. Mira, tu papá me enseñó las cosas. Y recupera. Bueno, si me equivoco. ¿Dónde está el lugar? ¿Cuándo? Ups. No sé qué significa. ¿Cuántas? No sé qué razón. Ups. ¿Questions? ¿Qué significa eso? Ups. ¿Cuál? Ah, el número 4. Ups. Upset es molesto, molesto, molesta, de enojado. Ya. Yeah. Are you ready? Yes. Okay, let's see. Volunteer for number 2. Who? Okay, Rafael. Who? Number 2. Ajá, lea toda la pregunta. Who are those people? Excellent.
Who are those people? Number three, volunteer. What is the time? What is the time? Excellent. What is the time? Number four. Why is he upset? Upset. Why is he upset? Excellent. Number five. When is the party? When is the party? Excellent. When is the party? Number six. How's the weather today? Excellent. How is the weather today? Very good. Number seven. I don't know. Eso sí. Cantidad. ¿Cuál dijimos que era para cantidad? How many coffee is there? Ah, pero decía contables. Ok, con eso nos vamos a complicar más adelante. Este era how sí, much. That's how much. El de abajo sí se puede contar. Entonces era. How many? Ajá, how many. On the table. Oranges, porque las naranjas las puedo contar. Bueno, les voy a dar una explicacioncita así rapidita. Hicieron un excelente trabajo, excelente. Y podría poner la imagen donde aparecen todas esas, las palabras. Ah, sí, sí. Se lo voy a mandar al grupo. Usted está en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí, sí. Ok, yo les mando la presentación a más tardar mañana por la tarde. Ok, decíamos, gracias. How much? Okay. Hay otra, el how many. Ok, vamos a utilizar how many con cosas contables, nombres contables. Los nombres contables en inglés son aquellos que tienen un, hacen sentido en plural, ¿ya? Los incontables son los que, bueno, no tienen plural, la palabra no tiene plural. Por ejemplo, coffee, la palabra coffee, el nombre coffee, café, no tiene plural. Coffee. ¿Y coffees? No. O sea, si yo hago esto, está incorrecto. Puedo contar las tazas de café. ¿Cómo decimos taza? Cup. Lo que puedo contar son las tazas. Cups. I guess cups. Ajá. Por ejemplo, este restaurante, este famoso coffee shop. The coffee cup. La taza de café. The coffee. Esta la voy a hacer plural. Tazas. How many cups of coffee? Taza de café. Ajá. Ten. Wow. No, son bromas. How many cups of coffee do you drink a day? Las tazas de café las puedo contar, pero la palabra café en sí no tiene plural, no puedo contar el café. En inglés no puedo. How much coffee, por ejemplo, do you drink? ¿Cuánto café bebes? ¿Ya? ¿Cuánto café? Pero la palabra café no tiene plural, por lo tanto estoy usando how much. Ahora, ¿puedo contar las tazas? Claro, las tazas de café sí, entonces utilizo how many. Ese es nada más para que no quedara así como la duda. Eso lo vamos a ver más adelante. Para nada más que tengan una idea de cómo es how much y how many. Ambas son WH words también para obtener información. ¿Verdad? Do you have any question? No. 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 Okay.
exercise 10. Ahora, ya que vimos un poco de las WH words y las yes, no questions, ahora, en el tema que tenemos en la plataforma, estamos, estamos practicando con where. Esta es la WH question que vamos a estar practicando. Okay. Por eso dice yes, no, and where questions with be. Vamos a hacer yes, no question y la de información, pero la única palabra que vamos a usar es where. No vamos a utilizar what, when, who, how, nada de eso. Solo vamos a utilizar esta, where. Where. Como acá, where is your wallet? Where's your wallet? It's in my pocket. It's in my pocket. Así decía en la conversación. Where are my keys? They are on the table. Ajá. Recuerden lo que decíamos en la clase pasada, que cuando nos refiramos a algo singular, cuando vamos a preguntar por un objeto, vamos a utilizar is. Tanto en la pregunta como en la respuesta. ¿Se fijan acá? Where is your wallet? It is in my pocket. Ahora, si es plural, recuerden, vamos a usar are, tanto en la pregunta como en la respuesta. Where are my keys? They are on the table. Ok. Con esta información, vamos a tratar de completar estas conversaciones utilizando lo que está acá. Yes, no, and where questions with the verb be. Para que no copien todo, solo pongan, por ejemplo, el 1, número 1, conversación 1. Escriba A, B, A, B y solo la respuestita. Por ejemplo, 1, A, is. Is this your umbrella? La respuesta diría no. No, it isn't. No, it isn't, or no, it is not. It is not. No, it is not. Así como está acá, no, it's not. Is this your umbrella? No, it's not. Okay. Les voy a dar unos minutos para que hagan sus respuestas. Lean, vean el grammar focus y respondan a como crean que es la respuesta conveniente. No, te enojada con vos. ¿Por eso no está ahí? Hello.
Where are my glasses? Déjame con cuenta. Okay. Has everybody finished? Okay, I volunteer for the first one, for number one. Is volunteer?
Rafael. Uh-huh. Is this your umbrella? Uh-huh. No, it isn't. No, I think you have problems with the connection. No. Se nos quedó ahí congelado. Okay, continúa, Rafa. Comienzo. Yeah. Is this your umbrella? No, it's not. Hasta ahí lo escuché. Thanks. Are these your keys? Are these your keys? Uh-huh. Are these your keys? Uh-huh. Yes. Are these your keys? Yes, they are. Thanks. Are thanks. Yes, they are. Thanks. Very good. Uh-huh. Nice job. Number two. Volunteer. Where are my glasses? Where are my glasses? Very good. Where are my glasses? Where are my glasses? Are these your glasses? Are these your glasses? Uh-huh. No, they are. No, they are? What are they in your pocket? It says no, they are not. Wait, wait, espera, wait. Wait, wait. Are they in your are pocket? Are they in your pocket? Uh-huh. Are they in your pocket? Yes. Yes, they are. Thanks. Uh-huh. Yes, they are. Thanks. Excellent job. Well done. Volunteer for number three. A volunteer for number three. Mr. Ortiz, Carla, Patricia. Where are your sunglasses? Uh-huh. Where are your sunglasses? Uh-huh. Where are your sunglasses? Continue. On the table. It or they are? They are on the table. They are on the table. Uh-huh. They are on the table. Continue. No. Oh. No, they are not. No, they are not. They are my sunglasses. Uh-huh. Uh-huh. You're right, my sunglasses. Are in my purse. In my purse. Uh-huh. My sunglasses are in my purse. Okay, very nice. Mm-hmm. Nice job. And number four. Mm-hmm. Is this my pen? Is this my pen? No. No. It isn't. No, it's not. It's my pen. Sorry. Where is my pen? It is on your desk. Or you're right. It's on your desk? Oh, you're right. Uh-huh. Excellent. Those were the answers. Mm-hmm. Okay, I see you did a very good job with this. So let's move on to the preposition of place. Esto es lo que estaban preguntando por ahí, que algunos compañeros han tenido dificultad con las preposiciones. Let's listen and then I will explain. 12, exercise 9, word power, prepositions, article,
The. Part A. Listen and practice. Where are the keys? The keys are in the box. In front of. Behind. On. Next to. Under. Answer this one more time. Page 12, exercise 9. Word power. Prepositions. Article. The. Part A. Listen and practice. Where are the keys? The keys are in the box. In front of. Come back tomorrow. Behind. After. On. Next to. Under. Okay, so you have the meaning clear of this preposition. El artículo este, ya, ¿qué quiere decir? ¿Dónde están? ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? Las llaves, okay. Este artículo es el, la, los, las. Okay. Where are the keys? The keys are in the box. Okay. That's well, the preposition, las preposiciones. Rocío, do you have a question? No. Rocío? What? Tiene la manita levantada. ¿Tiene pregunta? Solo donde dice under es cuando está exactamente abajo. Está exactamente abajo, sí. Under significa debajo. Cuando está porque debajo. La otra, y la otra donde dice begin es atrás, sería atrás. Ok, behind. Behind significa atrás. Behind. Ah, bueno. Gracias. Ok. In. When you refer to in, into something, adentro. In significa adentro de algo, adentro, in. In. In front of? In front of significa enfrente. Uh-huh. Adelante, enfrente. In front of. In front of. Behind, dijimos que es atrás. Atrás. On significa sobre, sobre una superficie, on. Next to, al lado de o a la par, si se fijan, right? A la par de la caja. Under es abajo, debajo. Ajá. So, where are the keys in this? Where are the keys? The keys are in the box. Las llaves están dentro de la caja. Now, where are the keys? The keys in front are in front of the box. The box. Mm-hmm. Where are the keys? The keys are behind the box. Ajá, están atrás de la caja. Behind the box. The box. Now on. Where are the keys? The keys are on the box. Next to. Where are the keys? The keys are next to the box. The box. Where are the keys? The keys on the box. Under the box. The keys are under the box. Under the box. Mm-hmm. So, see, we get, so, ya teniendo claro el significado de las preposiciones, no sé, por aquí me había dicho alguien que tenía problemas en los últimos ejercicios de la plataforma de las preposiciones, ¿verdad? Hola. Sí, así es. Ah, ok.
Okay, this is string uno. Vamos a ver. El número 5 y la número 6. Está un poquito lento. Sí. Okay, esto era lo que tenemos acá. ¿En cuál de estos ejercicios era? El 2.10. Este, el 2.10. ¿En las cuales me dijo? El 5 y el 6. Okay, el 5 dice, the wallet is, ¿qué es wallet? Billetera. Billetera. Ajá, the wallet is. Where is the wallet? Is on the bag. ¿Cómo le pusieron acá entonces? The wallet is on the bag. ¿Sí? On the bag. Vamos, tienes que cambiarte. Tenemos que estar juntos para la boda. Qué linda estás. Y sale malo. Sí. Desafiamos. The fruits. Okay. The purse. Ajá. La palabra es purse. Tal vez por eso le salía malo. A mí me salió malo la primera. ¿Hola? La primera, ¿cómo quedaría? La número uno. Okay. Cuando sea este el caso, nosotros intentamos con bag porque sabemos que bag es bolsa. Pero como en la plataforma se nos presenta como purse, la cartera, lo que discutimos en la conversación, intentamos con purse y así nos salió buena. ¿La otra me dicen? La 6. The cell phone is. Veamos la fotito. The cell phone is. ¿A dónde lo ven que está? The next on the box. Enfrente. In front of the box. In front of. Para mí que the next. Yo veo de lado. Of the box. The address. The address book. In front of the address book. Está frente a la libreta de directorio o libro de direcciones. In front of the address book. ¿Cuál otro les dio problema? La uno es the books are. ¿Dónde están los libros? In the ¿Cómo dice esto en la plataforma? ¿Cómo nos presenta backpack. Esto? ¿Backpack? Backpack. Are you sure? Sí, es una backpack. Backpack. Sí es backpack, pero hay otra manera de llamarlo. Está malo. Está malo. Sí, se llama backpack. Pero en la hay otra palabra. Bag. ¿Cómo dice?
Back. Back. La plataforma se nos presenta back, como book bag. Book bag. Probemos poniéndole book bag. All right. Book bag. Ajá. Book bag. Book bag. Ajá, es el, la bolsa para libros. Book bag. Backpack también es posible llamarle book bag. En la plataforma nos aparece como book bag. Entonces utilizamos book bag. Aunque backpack es una palabra correcta para llamar mochila, backpack. Pero en el libro, en la plataforma, nos sale como book bag. Entonces por eso usamos book bag. Al igual que la cartera, se nos presenta como purse. Purse. Es, ahí es de ir jugando, así como hemos hecho ahorita, que estábamos jugando con las palabras para ver en cuál. Siempre, siempre hay que tratar de usar la palabra que nos sale en el libro, en la plataforma. Sabemos que backpack es mochila, pero también es book bag, como sale en la plataforma book bag. Entonces utilizamos book bag para responder los ejercicios. ¿Ok? Ok, espero haberles ayudado. So, mañana vamos a seguir practicando. ¿Ok? Check on the platform, revisen. Pueden corregir los ejercicios si les tenían malos. Por el vocabulario, porque utilizamos otras palabras y lo pueden corregir, eso lo pueden corregir cuantas veces sea necesario. Okay, so check the platform and see you tomorrow. I hope you sleep well. Okay. See you tomorrow. Okay, see you. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye. Bye. Night. Good night. Good night.